Ahora ya estamos listos, preparados para entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el libro de Lucas, perdón, el libro de Hechos. Ya entramos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 26. Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta el 26. Luego pasamos de Hechos capítulo 1 al capítulo 2, pasamos al capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 6. Así que busque su Biblia allí en el libro de Hechos. Ya todos los pastores están listos, preparados para predicar la palabra del Señor y enseñarnos en este maravilloso día. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana Arangeli. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y en los reunidos eran como 120 en número y dijo, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante por bocas de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio». Padre, gracias Señor por tu palabra que ha sido leída. Pedimos Señor que glorifiques tu nombre en cada uno de los pastores que va a hablar y ministrar tu palabra, Señor. Usa los labios del pastor Juan Lucas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, mis amados. Felices de poder compartir la palabra del Señor en este día. Y aquí nos encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos son los hechos realizados por los discípulos, lógicamente, no por su cuenta, sino por la dirección del Señor y con el poder del Espíritu Santo. Aquí hay una promesa muy linda que el Señor Jesucristo les ofreció a los discípulos. Él les dijo que no se retiraran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Él le ofreció un regalo. Le ofreció un regalo. Le dijo que él tenía que irse, pero que les iba a enviar, le estaría enviando al Espíritu Santo, el cual les iba a guiar a toda verdad. En otras palabras, iba a adornar sus vidas. El Espíritu Santo adorna la vida del creyente. ¿Por qué? Una persona sin el poder del Espíritu Santo, pues es lamentable, pero está expenso a muchas cosas. Pero hasta el evangélico, la gente dice, bueno, mire, pobre evangélico, no, qué pobre nada. El que menos usted piensa que es no sé qué, mire, ese está ahí lleno del poder del Espíritu Santo y puede levantar hasta muertos. Puede sanar enfermos. ¿Por qué? Porque no actúa según lo que él piensa ni lo que él hace, sino por el poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos que los discípulos, cuando el Señor le dice en el versículo 8, que ya se estudió, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Tremenda promesa, tremendo regalo. Ellos hicieron una cosa, yo estaba en expectativa de eso, como el Señor les dijo, así ellos lo hicieron. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dijo que era allá donde iban a recibir el regalo, extraordinario regalo que Él les había prometido. Ellos subieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como de un día de reposo. Y dice, y entrados subieron al aposento alto. ¿Quiénes? Dice, donde moraban Pedro, Juan, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí falta uno. Y ese uno que falta es Judas, el Iscariote. Hay 11. Y bien lo dice el título, elección del sucesor de Judas. Ya Judas se había ahorcado, ya se había matado. El pecado acabó con él. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Él buscó, Judas buscó la muerte y la consiguió. Y aquí vemos que los 11 discípulos entonces se reunieron, se fueron donde el Señor les había dicho, obedeciendo a lo que el Señor le dijo. Y dice que entrados allá en el aposento alto, ahí estaban los 11. Ellos querían, como todo creyente, siempre está esperando ese impacto, ese fogonazo que dice nuestro hermano Puerta, el fogonazo del cielo para que confirme el trabajo que tiene que hacer. Toda persona creyente debe procurar todo lo posible de buscar la presencia del Espíritu Santo, de llenarse de Dios. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo estamos a la merced de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y aquí dice que se reunieron todos, pero dice el versículo 14, todos estos perseveraban. Vea esto, primero dice que perseveraban y unánimes. Hay personas que perseveran pero no están unánimes. En las fiestas mundanas, ahí ellos perseveran, ellos empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Están perseverando en el baile, de ahí no se mueve nadie. Pero cada quien está por su lado. Cada quien tiene un remolino en la cabeza. Y si están borrachos, peor. Hermano, aquí dice que todos estos, ¿quiénes? Los 11 discípulos estaban concentrados en una cosa, esperando lo que el Señor les había ofrecido. Dice que estaban, que perseveraban unánimes, no hablando mal del vecino, no chismeando, no insultándose unos a otros, no recordándose lo malo que era uno, lo bueno que es el otro, nada de eso. Estaban en oración. ¿Qué hacían ellos? Oraban en oración. Qué bueno es perseverar unidos en la oración. Que Dios bendiga a esa gente que continuamente, siempre los vemos algunos sábados del mes, que los agarran para orar, se unen a orar. El diablo no le gusta eso. El diablo lo que le gusta es que nosotros nos amontonemos para matarnos unos a otros. Eso sí le gusta al diablo, para criticarnos unos a otros, pero para orar no. No, el diablo tiembla. El diablo se arranca los últimos dientes que le quedan, si es que le quedan, cuando ve un grupo de personas así perseverando, unidos en oración. Y aquí dice, oración y ruego. Orando, pero rogando también, rogando. ¿Dónde está la promesa que nos diste? ¿Cuándo va a llegar? Tú nos ofreciste, Señor. Al Señor hay que recordarle las cosas, ¿no? No es que a Él se le olvidan. No, por entonces, sino que Él dice, bueno, sí está interesado. Porque si usted está orando por una cosa y está pensando en el arepa, entonces, no, este está despistado.
está orando para que Dios le dé poder, pero está pensando en la arepa. No, eso es, hay que estar ahí orando, rogando. ¿Por qué? Cuando una persona está enferma, mire, esa persona puede pasar gente alrededor, pero esa persona lo que está rogando es que ser sanado. Si llega el doctor, si no es evangélico, llega el doctor y al doctor le dice, por favor, sáneme, yo no quiero morirme todavía. Y el doctor le dice, bueno, estoy haciendo todo lo que pueda. Hermano, es ruego. Cuando un muchacho enamora de una muchacha y la muchacha le dice, no, no, que no sé qué, que no... Y le ruega, por favor, dime que sí, por favor. Yo no puedo vivir sin ti. Rogado. Yo tanto no le rogué a mi esposa, ¿no? Ella sí me rogó a mí. Pero, pero sí es importante que nosotros persistamos en lo que queremos. Usted quiere un ministerio. Usted quiere orar por los enfermos. Usted quiere recibir poder para hacer cosas muy grandes. Pues lo que tiene que pedirlo. Pedirlo, pero pedirlo con ruego. Señor, yo quiero el poder del Espíritu Santo. Yo quiero la promesa. Ellos estaban ahí, unánimes, perseverando en oración y ruego. Una iglesia, hermano, que se mete en el molde de Dios y se unen a trabajar en oración, en ruego, en ayuno. Ahí perseverando consiguen muchas cosas. No son iglesias raquíticas, sino iglesias poderosas. ¿Por qué? Lo que se proponen lo consiguen. Ah, pero ¿por qué es eso? El secreto está en esto: perseverar unidos en oración y ruego. Ahí está la fórmula. ¿Y cómo hace usted para crecer, pastor? Mire que cómo la iglesia se le llena. ¿Cómo es eso? Ah, ¿por qué? Porque perseveramos unida la iglesia como un solo hombre, no hablando mal del prójimo, no hablando mal del gobierno o hablando mal de los políticos. No, ellos, esa iglesia vive en oración, ruego, para que el Señor les conceda la bendición. Hay iglesias que no crecen. Y usted dice, pero ¿qué pasa con esta iglesia que nunca se unen? Y cuando se unen es para comer. Anuncian una fiesta de comelona, ¡ay!, aparece todo el mundo. Todo el mundo a comer. Pero invítelo usted a un culto como los que tenían esta gente. Oras unidos, perseverando. No es que uno se iba por allá. Bueno, yo oro un ratico aquí y me voy a visitar a mi esposa. ¿Va a ver cómo está? Bueno, yo voy a orar un ratito, pero después yo voy a ver cómo está fulano. Voy al centro, voy a ver las vidrieras. No, señor. Eran unidos, perseverando en oración y ruego. Grábese eso en su mente, en su corazón. Si usted quiere crecer espiritualmente, únase con el Espíritu Santo y Él le va a conceder todo lo que usted, siempre y cuando no ande descarriado, porque si usted persevera una semana y a la semana se va a servirle al diablo, entonces, ¿qué cosa es eso? No, yo al año ya no es evangélico. No, son gente que no perseveran, por lo tanto no pueden recibir nada. Esta gente recibieron, como lo vamos a saber más adelante, recibieron porque perseveraron unidos en oración y ruego, dice la Biblia. Y no solamente los varones, aquí dice, ¿quiénes más estaban? Con las mujeres. Habían mujeres ahí también. Habían mujeres, las mujeres no pueden faltar, no pueden faltar. ¿Por qué? No pueden faltar porque ellas es el adorno, es un adorno. Ver una mujer clamando, hermano querido, haga una comparación entre un hombre clamando y una mujer clamando para que usted vea. ¿Qué sucede? ¿Cómo clamaba Ana? Clamaba, dice que clamaba con el alma. Con el alma. Con el alma, esa desprendida totalmente. Se le olvidó el sartén. Se le olvidó la arepa, se le olvidó limpiar la casa, se le olvidó todo eso porque ella tenía una oración y un ruego delante del Todopoderoso que quería un hijo. ¿Se lo concedió Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y si usted clama, si usted pide, si nosotros clamamos, pedimos, Dios nos da. La Biblia dice, pedid y se os dará.
No es malo pedir. Una cosa es que usted sea un pedigüeño que ande por ahí con la mano extendida todo el tiempo pidiéndole a la gente, dame un bolívar, dame 5 bolos. No, que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Usted quiere abundancia para Venezuela? Queremos abundancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a perseverar, la iglesia unida. La iglesia unida, perseverando en oración y ruego, y el Señor se va a encargar de romper las ataduras y vendrá los alimentos de todas partes. Amén. Empezarán a producir la agricultura. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se une, que permanece unido, orando y rogando. Alguien dijo que lo que sucede en los países no es culpable tanto de los presidentes o de los gobernantes, culpable es la iglesia, porque hoy día se mantienen más en clubes sociales, en fiestecitas, en haciendo esas actividades que son suavecitas, pero la iglesia ha descuidado esa área, la lucha, la pelea, la guerra espiritual, y por eso es que los países pasan por estas calamidades, porque la iglesia a veces que duerme. Pero estos hombres se pusieron de acuerdo. Si las iglesias evangélicas de Venezuela nos pusiéramos de acuerdo todos, perseverando, unidos. Unidos no significa estamos amontonados todos, no. Unidos en la oración y en el ruego delante del Señor. El Señor se va a encargar de abrir las puertas. Dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos antes no creían en el Señor. No lo sabemos en qué momento ellos conocieron, se dieron cuenta. Yo me imagino que con la resurrección de Jesucristo. Dijo, no, aquí no hay pataleo. Mi hermano es el Mesías. Y se unieron al grupo también, y aquí empezaron bien. Empezaron bien. ¿Cómo empezaron? Orando, rogando. Hay creyentes que empiezan por otro lado. Esto, los hermanos de Jesús empezaron bien. ¿Cómo está empezando usted? Empiece por la palabra, pendiente de los matutinos, pendiente de la vigilia, pendiente donde se hable la palabra, y así alimentar su alma. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Aquí vemos entonces el comienzo, como termina nuestro hermano Juan Luques. Vemos que en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Acá vemos que ellos estaban unánimes, orando, unidos allí en clamor, rogándole a Dios, porque como dice el título, elección del sucesor de Judas, ellos estaban orando, y vemos que acá Pedro se levantó. Pedro siempre, él quiso ser el que llevaba la batuta, él siempre quiso ser el primero, el más avispadito entre todos aquellos, él quiso ser en ese momento, y recordemos que Pedro, ya Dios le, Jesús le había hablado, Pedro, apacienta mis corderos, Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces ya Pedro tenía eso en la mente, ya el Señor le había puesto eso en la mente, y Pedro tomó la batuta en este momento. Ya Pedro ya no lo hacía, ya no estaba cortando orejas, ya no andaba bien alebrestado, sino que ahora quería seguir bajo la dirección de Dios. Ahora quería que fuese Dios el que dirigiera su corazón, el que dirigiera sus palabras, el que dirigiera sus pasos. Dice, entonces aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Ya estaba el grupo al que el Espíritu Santo iba a bautizar, el que el Espíritu Santo iba a tomar y el que ya había tomado, ya el que había seleccionado para llenarlos de su presencia. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya Pedro ya no cargaba esa espada que cortaba orejas, no, ahora cargaba esa espada que llenaba y penetraba los corazones, que era la palabra de Jesús. Ahora él andaba guiándose por lo que decía la Escritura, ya no andaba cometiendo tantas locuras, ya no se iba de las primeras. Ahora decía, como habló el Espíritu Santo antes por boca de David. Si nos vamos al Salmo 41:9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, hablando por supuesto de Judas, alzó contra mí el calcañar. De esto era que se estaba refiriendo Pedro, que ya sobre Judas se había hablado. Y cuando hablamos de Judas, no quiere decir que es que ya estaba todo dicho, sino que él, aquí la Escritura, el Pedro le está recordando a los discípulos, diciéndole como habló David, diciendo... Dice entonces, de que fue guía de los que prendieron a Jesús, dice el versículo 16 de capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué? Porque ya se había hablado de todo esto, ya eso estaba profetizado. Y ahora Pedro se estaba era guiando por la palabra. Dice el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué pasó con Judas? Judas lo que hizo fue abusar de la confianza, abusar del puesto de que él tenía esa confianza con el Señor. Hay personas que abusan de la confianza, hay personas que Dios lo pone en un cargo y tienen una supuesta confianza, una supuesta amistad con el jefe, y abusan de la confianza, se exceden de ese cargo, de lo que Dios le ha puesto. Entonces acá Pedro le está explicando esto a los discípulos y a los reunidos allí con ellos, les está explicando que ahora era necesario que eligiesen a otro candidato en el puesto de Judas. Estábamos hablando en esta mañana en el altar familiar que muchos dicen, ajá, estás en el puesto de Judas, cuidado con el puesto de Judas. Y hablábamos en esta mañana que el puesto donde estaba Judas no era el problema, porque era un puesto que Dios tenía allí. El problema era el corazón que tenía Judas, el diablo se le había metido al corazón a Judas. Así que ese era el problema que había en este momento. Entonces ellos decían, bueno, y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hay personas que Dios lo pone en el ministerio al lado de un pastor, al lado de un evangelista, y no tienen esa confianza de guardarse. No tienen esa rectitud de corazón. Entonces acá Pedro les está recordando todo esto, que ya todo eso estaba profetizado y que ahora iba a haber la elección de otra persona. ¿Por qué? Porque ya Pedro ya no se estaba dejando guiar por su mente, por su corazón ya todo loco, no, ahora se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya estaba ejerciendo lo que Dios le había mandado. ¿Cuándo qué? Cuando Dios le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque ya ahora estaba ejerciendo lo que Dios le había encomendado. Así que usted y yo tengamos cuidado con ese corazón que tenemos, que cuando nos den una confianza, que cuando nos den un trabajo, seamos rectos de corazón, seamos puros, rectos. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guíe, y así llevaremos con excelencia el trabajo al cual Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de Hechos, escrito por el doctor Lucas, y él comienza escribiendo, diciéndole a Teófilo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas ya había escrito todo referente a la vida del Señor. Ya estudiamos Lucas, el doctor, donde él mismo diagnosticó que no solamente Jesucristo murió y lo sepultaron, sino que también dio el diagnóstico de que realmente Jesús había resucitado en carne. Eso es maravilloso. Por eso que por lo general, cuando la gente del mundo hacen las películas referente a Jesús, toma el Evangelio de Lucas, porque Lucas era un doctor en medicina, en la ciencia, y entonces lo toman como referencia para hacer las películas y decir realmente Jesús resucitó porque lo diagnosticó un doctor en medicina. Pero no solamente nosotros lo creemos
porque lo diagnosticó un médico, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y nos confirma que Él es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y es el dueño de la vida, de la muerte. A Él nadie le quitó la vida, sino que Él puso la vida por todos nosotros, y así como la puso, también la tomó. Ahora estamos viendo acá que el doctor Lucas en Hechos comienza escribiendo y dando algunas características o algunas cosas de lo que sucedió con los apóstoles y qué sucedió con aquel dinero que Judas recibió por vender al Señor las 30 piezas de plata. El libro de los Hechos relata todo lo que sucedió después de que Jesucristo subió al cielo, qué sucedió con los discípulos, qué sucedió con muchas cosas que quizás usted quede en incógnita preguntándose, pero ¿qué pasó? Y después que Judas tiró las monedas allí, dijo, he vendido una persona inocente, ¿qué pasó con esas monedas? Bueno, aquí vamos a ver qué sucedió con este señor Judas y qué pasó con las monedas con la cual vendió al Señor. Dice el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad, refiriéndose a Judas, este con el salario de su iniquidad, dice, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Oiga lo que describe el doctor Lucas. Todos los evangelios hablan de que Judas fue, agarró y se ahorcó. Pero Lucas hace una descripción acá en Hechos, un poco más allá de lo que sucedió. No solamente se quedó colgado Judas con un mecate en el cuello ahorcado, sino que resulta que se reventó, cayó por un precipicio, un voladero de cabeza, y se abrió y se le regaron todas las entrañas. Algo terrible. ¿Cómo es el fin de los traicioneros? Hay que tener mucho cuidado con los traicioneros. ¿Cómo es el fin de la gente mala? La gente mala, el fin de ellos es un fin trágico, un fin catastrófico. Por eso nosotros debemos cuidarnos, como decía la enseñanza de ayer domingo, cuidarnos de las caídas, porque es trágico lo que puede suceder en su vida, en mi vida, si nos alejamos del Señor, si traicionamos la causa del Señor. El pastor Puerta nos mandó un correo y dijo, compártalo con la gente. Un correo donde dice, una bala por Dios, dice la reflexión. Y es muy interesante, yo quiero que usted escuche un poquito acerca de esto. El hermano escribe allí en aquel correo donde dice que estaba una iglesia llena de pura gente alabando y glorificando a Dios. Había como 2,000 personas en esa iglesia. Y de repente entran dos personas vestidas de negro, encapuchados, con armas en la mano. Y entonces agarra a la gente y le dice, bueno, aquí se va a quedar el que esté dispuesto a recibir una bala por la causa de Dios. Y comenzó la gente a desfilar y se iban de la iglesia, desfilando y se iban. Bueno, solamente se van a quedar en esta iglesia los que están dispuestos a recibir una bala por la causa del Señor. No, mire, todo el mundo comenzó a desfilar. Y de los 2,000 que habían, quedaron 9 solamente acompañando al pastor. Y resulta que aquella gente encapuchada, vestida de negro, dijeron, bueno, pastor, ahora sí puede comenzar el culto, porque le quedaron los que no son hipócritas. Ya se fueron los hipócritas, ya se fueron los traicioneros. Hay mucha gente que traiciona la causa del Señor. Nosotros estamos acá, los que estamos en el cielito, cuando nosotros asistimos a la iglesia, cuando estamos en un servicio, estamos es porque hemos aprendido a amar al Señor. Y ese es uno de los requisitos fundamentales para nosotros ser siervos del Señor Jesucristo. Para nosotros ser realmente cristianos, seguidores del Señor, es amar su causa, amarle a Él. Por eso Jesucristo, cuando se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, las preguntas que le hacen, los requisitos para trabajar en su obra es, Pedro, ¿me amas? Es como cuando usted tiene una entrevista de trabajo que le preguntan algunas cosas. Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, sí, yo te amo, Señor. Ah, bueno. La segunda pregunta, Pedro, para ver si estás dispuesto a seguir en el trabajo de la obra del Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Ah, muy bien. Ahora la tercera pregunta, Pedro, ¿tú me amas, Pedro?
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces el requisito fundamental para servirle a Dios es amar al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios, nada le hará devolverse de la causa del Señor, traicionar la causa del Señor. Tenemos que mantenernos firmes. Fue trágico el final de Judas. Judas traicionó al Señor, lo vendió por unas piezas de plata en el desespero, en la loquera que tenía. Salió corriendo, agarró un mecate y se ahorcó. Y aquí dice que donde estaba ahorcado se reventó, sería la rama donde estaba, y cayó de cabeza. Y se abrió y se regaron las entrañas. Y entonces, ¿qué hizo la gente con el dinero, con las 30 piezas de plata que Judas fue y se la tiró allá a los sacerdotes? En la sinagoga, los sacerdotes agarraron las monedas y no sabían qué hacer. ¿Será que las metemos en el tesoro? No, pero esto está bañado en sangre. No podemos meterla en el tesoro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Allá donde se ahorcó Judas, que cayó y se regaron las entrañas, vamos a comprar ese terreno. Y llamaron ese terreno Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Compraron ese terreno y lo convirtieron prácticamente en un cementerio. Para que se cumpliera la palabra del Señor. Todas las profecías acerca del Señor, de sus discípulos, de sus apóstoles, se cumplieron en el Señor Jesucristo y en sus discípulos. Aquí dice el versículo 20, para finalizar. Dice que, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Quién va a morar en un cementerio? Nah, los muertos. Eso está vacío, eso está solo allí, un desierto, cumpliéndose la palabra del Señor una vez más. Compraron ese lugar, lo convirtieron en una tierra desierta, la palabra del Señor se cumple. Su vida, su familia, no puede ser una familia desierta. Usted no puede estar abandonado en esta vida. El Señor te ofrece su compañía. No traiciones la causa del Señor para que no te sientas solo y abandonado en este mundo. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El Señor sabe lo que es estar desamparado, lo que es estar solo. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es sentirse solo. Usted se siente solo. Usted cree que su familia, su gente lo ha abandonado. Jesucristo te extiende su mano de amor y de misericordia y quiere andar contigo. La mejor compañía que nosotros podamos tener en esta vida es la compañía del Señor, la compañía del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias al Señor por esta enseñanza que, verdad, está bien preciosa. Abrió pues el abanico bien bueno y todavía el abanico está abierto. Pero aquí, hermano, hay un ejemplo tremendo, no a seguir, sino el ejemplo es a mirarlo. Porque hay ejemplos importantes a seguir, pero aquí están, este ejemplo es solamente para mirarlo y no caer en este ejemplo que se está dando acá. Dice el versículo 21, el que me corresponde. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros. Es decir, que continuaba en la reunión, no continuaba, o sea, no estaban dispersos. Y esa es la bendición gloriosa. Yo siempre titulo un mensaje que está en la Biblia, en Hechos capítulo 2, que dice la Biblia, que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué atraía tanto, hermano, la iglesia primitiva? Era la comunión íntima que había entre los pastores, entre los hermanos y las hermanas también. Pero aquí era necesario, ya estaba un campo ya vacío. Es necesario que nosotros los pastores, especialmente lo que nos corresponde, pues los matutinos, como el caso de nosotros en el campo que nos corresponde la parroquia Vía de Coromoto, nos corresponde estar aquí los días lunes, ¿me entiendes? Digo ese nombre porque hay gente que no le gusta a veces que se diga su nombre así, pero es que así se vive, se llama donde yo vivo y tengo que decirlo así, parroquia de la Santísima Virgen de Coromoto. Entonces, no tiene otra salida, porque si no le dice aquí a algún libre, lléveme para la quebrada del Señor, nadie sabe dónde es, pero lléveme para la quebrada, ni de todo el mundo la conoce.
hasta Wolfgang, y que conoce la que ahora la viene. ¿Me entiendes? Entendemos, hermano, esa bendición. Y aquí dice, es necesario, era necesario cambiar esta persona y poner otro por él. Pastor, no deje que otro venga a ocupar su lugar aquí al matutino. Ocúpelo usted. Amén. Hemos tenido esa bendición que nos da el privilegio Dios, hermano, de nosotros poner, sentarnos aquí, oígame, hermano Juan, sentarnos aquí nosotros, hermano, y tener el gran privilegio nosotros que nos oigan en 5 continentes. Qué bendición gloriosa es esa, hermano. Qué bendición, hermano, porque el internet, hermano, el Facebook, todas esas cosas, hermano, nos han llevado a un nivel totalmente grande. Y dice, es necesario que junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús, entrando desde Isaías, esté con nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. En él era necesario eso, cambiarle, pues ya el nombre ya no era de Judas, sino que venía otro a ocupar el lugar. Qué bonito, hermano, es cuando nosotros los pastores, y especialmente damos el ejemplo a la iglesia, que no otro va a ocupar el lugar que nos corresponde. O sea, nosotros tenemos hoy un lugar, y como en estos días hablaba el hermano Puerta acá en un matutino, decía, Iglesia Luz del Mundo, así como las demás organizaciones, entendamos que estamos en honra. Es verdad que hoy la Iglesia Luz del Mundo, la gloria y la honra sea para el Señor, está en honra, así como las otras organizaciones. Cada quien tiene su bendición, cada quien lo hace de una manera y estamos en honra. Y la honra más grande que tenemos acá es que la tenemos de parte del Señor. Y qué lindo, estimado amigo, que usted me está también escuchando. Es necesario también que usted comience a memorizar y a entender. Hermano, este es bueno, muy bonito, pero cuando uno toma la inspiración, los muchachos le quitan la inspiración a uno. Que Dios le bendiga. Hermano, pero bueno, es necesario que nosotros tomemos esa bendición gloriosa, hermano, de entender esto. Ahora usted, amigo, usted es necesario también que usted levante su mano y antes de que se termine este matutino diga, yo de hoy en adelante hay necesidad en mi vida de que yo comience a vivir una vida nueva con el Señor, y de hoy en adelante, que lo sepa el mundo entero, soy cristiano para la honra y la gloria de Él, Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Ahora vamos a entrar a la conclusión de estos matutinos. Se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 4 y el versículo 5. Allí tendremos la conclusión de este matutino. Nuestro hermano director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela, Juan Rafael Luquez, está listo para enseñarnos en esta conclusión. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída, mi Dios. Glorifícate, Señor, ahora en los labios de cada una de las mujeres que van a estar llevando tu palabra y en la voz del pastor Juan Luque, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno. Vamos entonces a ubicarnos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 16, capítulo 16, y vamos a meditar aquí en la palabra del Señor. El versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, Jehová salió con él desde Egipto. Recordamos bien claro que el Señor los acompañó en forma de nube, de noche y de día. De día, una nube que los cubriera del sol, y en la noche una nube, pero una nube no de tinieblas, sino de luz, es una lámpara para que ellos pudiesen caminar sin ningún problema, y al mismo tiempo los calentaba,
porque era demasiado, es demasiado frío el desierto. Ahora, aquí dice que Jehová les había prometido alimentarlos en el desierto. Y la palabra de Dios no, hasta el día de hoy no ha fallado. Lo que ha dicho lo cumple. Porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo dijo y él lo cumple. Aquí en este caso dice, y Jehová dijo a Moisés. Moisés era el portavoz. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Quizás Moisés se preguntaría, ¿cómo será eso? Lo cierto es que Jehová le dijo que le iba a llover pan. Le iba a llover pan. No venía de abajo, sino que venía de arriba. Venía de arriba. Este pan que habla aquí la Biblia es el maná. El maná. Y dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero dice aquí la última parte, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor permite algunas cosas, pero con el propósito de probarnos, para ver qué es lo que hay en nosotros. Algo tan sencillo, ¿no? Una cosa tan sencilla, esta prueba, de que bueno, sencillamente, todos los días van a ir, van a recoger pan necesario para ese día, pero sucede que el último día, o sea, el día viernes para amanecer sábado, ya el sábado es Shabbat, es descanso, por lo tanto tenían que recoger pan para ese otro día también. Y ahí es una prueba tan sencilla, pues yo lo veo tan sencillo, ¿no? Pero tú sabes que hay personas, los desobedientes, aunque muy sencilla sea la prueba, siempre salen raspados. Por eso él dice aquí, para que yo lo pruebe. Yo voy a probar al pueblo hebreo para ver si es verdad que son obedientes. Todos los días van a salir. Bueno, cada día la gente salía, que tenían que salir a recoger su pan para ese día. Pero el día viernes, como el sábado no se podía recoger pan, entonces Jehová le permitió que recogiesen para el día sábado. Quizás algunos, no lo dice aquí la Biblia, quizás algunos por allá escondiditos agarró pan y escondió y para después, como siempre, como hacen los bachaqueros, ¿no? Los bachaqueros no es para ellos, sino para tener guardado ahí para ver a quien roban, ¿no? Y sucede de que aquí era prohibido. Usted podía recoger lo que iba a necesitar en el día. Una persona, yo hay veces que veo unas personas que cargan con montón, pero montón de harina, pan. Y esa gente es la que tienen, comen tanto pan, tanta arepa, sí. Y otros que cargan caja y caja de papel toalé. Dios mío, ¿será que tienen tan enfermo el estómago todos? Porque ¿cómo que van a hacer con tanto papel? ¿O será que lo utilizan para otra cosa? Pero no entiendo. Esta gente, sencillita era la prueba, sencillita, que obedecieran recogiendo el pan diario, pero aquí dice, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, el día viernes recogían para el sábado también. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver con nosotros esto? Es muy importante. Quizá usted no entienda por dónde viene la prueba. Dios permite todo esto. Yo siempre he dicho que lo que pasa aquí en Venezuela, en nuestro país, muy querido por nosotros, lo que está pasando en el país no es una desgracia. No, es una bendición. Porque es una prueba. Y después de una prueba, ¿qué es lo que viene? El ascenso. Cuando una persona está estudiando el primer año y le hacen una prueba, ¿para qué le hacen la prueba? Pasar para el otro grado. Claro, porque lo van a pasar al siguiente nivel. Cuando una persona lo ponen, le hacen la prueba de actitud académica, ay, porque tiene esperanza de salir bien y lo hace, es una prueba.
Yo creo que no es una catástrofe, no es una calamidad, no es una desgracia, no es una maldición. Creo que es una prueba para nuestro país, Venezuela, para todos nosotros. ¿Para qué? Para después entonces darnos al doble, al triple, el 100%, el 1000%, que después nos quedaremos pasmados. Pero ¿y cómo sucedió esto? Porque Jehová nos prueba, una tontería puede ser, pero ese, el fin de esa prueba va a ser una bendición. Amén. Ellos, solamente Jehová lo que quería con este pueblo era, si es verdad, que tenían algo de obediencia. Porque de verdad entre ellos habían diablos con patas, malucos, perversos, iban muriendo en el camino, pero no por buenos, por malvados, por mezquinos, de reconocer la autoridad de Dios, de reconocer la autoridad de Moisés, mezquinos. Pero Jehová los fue quitando uno a uno. Pero ahora Jehová los pasa por el proceso. Nosotros siempre nos hace falta un proceso. Siempre, estamos pasando continuamente por procesos, pero es para pasar más adelante. Cuando nosotros pasamos por un desierto, ¿para qué pasamos por un desierto? Porque sabemos que después del desierto vamos a conseguir un oasis. Vamos a conseguir agua abundante. Después que pasamos ese desierto, lo que le tocó al pueblo de Israel, hermano, pasar el desierto, aquí ese desierto de Elín, yo estuve ahí, hermano. Yo estuve en ese desierto, ahí en ese, lo que llaman Elín, donde están las palmeras, ahí nosotros hicimos parada varias veces. Hermano, es un desierto, 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 que ahí lo que se ve son las palmeras. Pero ahí hay sol del bueno, calor del bueno. Hermano, pero después de eso a ellos le venía una bendición. Entonces el Señor no le va a dar la bendición a unos flojos, a unos desobedientes, a unos que no valorizan lo que van a recibir. Entonces Él los prueba. Vamos a ver quién obedece aquí o quién no obedece. Y les puso una pequeña prueba nada más. ¿Qué sucedió? Más adelante lo vamos a ver, pero recuerde esto, la obediencia es importante. Si usted quiere crecer espiritualmente, métase en la obediencia. Usted puede ser muy grande, usted puede ser muy inteligente, pero si no es obediente, no vale nada. Hay que ser obediente a la palabra de Dios, a nuestros padres, a nuestros pastores. Hay que ser obediente, porque es la única manera por donde Dios nos va a bendecir. Y hasta el día de hoy, que Dios bendiga al pueblo del Señor en toda la tierra. Amén. Dios nos ha ayudado para ser obediente, y que cada día seamos más obedientes a esa palabra. Y mientras más obedientes seamos, mayores son las bendiciones. Si usted quiere probar a Dios, si es verdad esto, entonces métase en obediencia. Cuando su pastor le diga algo, no se ponga a hacer otra cosa. Obedezca y verá que detrás viene la bendición del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Corresponde capítulo 15, versículo 27. Y dice: y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Aquí vemos que Dios sigue mostrando su poder y su gloria en su pueblo. Vemos en el versículo 22 que ellos venían de 3 días sin ver agua. Después Dios muestra su gloria en las aguas amargas, convirtiéndolas en agua dulce. Y ahora ellos se encuentran en la bendición, en donde dice: llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Dios va a mostrar su gloria cada día en nuestras vidas. Amén. A veces se nos van a presentar circunstancias en nuestras vidas donde vamos a tener que cambiar de posición. Pero cualquiera que sea la posición de nuestras vidas, sea el desierto o sea la bendición, tenemos que seguir con la misma integridad creyendo en el Señor. Amén. Amén. Siempre confiando en Él. Amén. Para que así nos vaya bien. Amén. No criticar, no murmurar, siempre creyendo en el Señor, que Él va a hacer cosas grandes de las cosas pequeñas. Amén.
Dios quiere alegrar nuestro corazón, conquistar. Él va a probar siempre nuestros corazones a ver qué es lo que hay allí. Pero nosotros debemos siempre creer en el Señor, amén. Y reconocer que necesitamos de Él cada día, amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Yeah. Gloria al Señor. El versículo 1 del capítulo 16 dice así: Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Aquí nos dice que salieron de la tierra del desierto de Elín al desierto de Sin. Pero en esa trayectoria, en ese cambio, había mucha diferencia. En el desierto de Elín dice que habían 12 fuentes de agua y que ellos acampaban al lado de las aguas, y llegan a un desierto de tierra árida donde no había agua, no había nada, no había comida, obviamente. Era un cambio muy grande. Era un desierto, era una prueba, un proceso para este pueblo de Israel que estaba pasando en ese lugar, ¿verdad? En ese momento. La Biblia dice que el Señor hizo pasar al pueblo de Israel por todo ese camino, por todo ese desierto, para conocer el corazón del pueblo de Israel, para conocer su corazón, si debían o no, si habían o no de guardar sus mandamientos. Hoy día la iglesia del Señor también es procesada. Pasamos por diferentes dificultades, diferentes pruebas llegan a nuestras vidas, diferentes desiertos. Pero el Señor nos da una palabra hermosa. Nuestro Señor Jesucristo dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial que salte para vida eterna. Quiere decir que si nosotros estamos en tiempos, ¿verdad?, buenos tiempos espiritualmente, si todo en tu casa está en calma, si estás habitando junto a esas aguas, nútrete, nútrete de la palabra. Vamos a nutrirnos, vamos a llenarnos, vamos a buscar, porque va a llegar el momento de pasar un desierto. Pero si tú cumples y te llenas de esa palabra, la fuente que hay en ti va a saltar para otras personas, va a fluir esa fuente, aunque estés pasando, si es un problema matrimonial, si es un problema de familia, se te van a acercar otras mujeres con el mismo problema, buscando una palabra, que tú le des una palabra de aliento, pero como en ti está esa fuente saltando, tú le vas a dar una palabra, tú vas a reconfortar a esa mujer a través de una palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Me corresponde el capítulo 16, verso 2. Dice así: Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Vemos cómo aquí esta gente, pues dice que la congregación murmuró. Todos los israelitas murmuraron en el desierto amargamente, porque después de haber tenido días de haber salido de allí, de la esclavitud de Egipto, dice que estaban en el desierto, pero les dio hambre, tenían hambre, y dice que empezaron a murmurar, se desesperaron, empezaron a criticar. Gloria a Dios. Hoy en día podemos ver, hermano, muchas veces, como decía nuestro pastor Juan, muchas veces pues estamos viviendo ese tiempo donde hay de escasez en nuestro país Venezuela. Pero nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, le damos gracias al Señor en todo momento, porque en medio de la escasez, en medio de la dificultad, ahí está el Señor. Ahí está el Señor con nosotros y no nos ha desamparado. Dios nos suple, a pesar que estamos pasando por una circunstancia en nuestro país, pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Y creo que hasta ahora, queridos hermanos, queridos pastores, creo que hasta ahora nadie se ha quedado sin alimento en su casa porque hay de escasez. Como decía nuestro hermano pastor, veremos la gloria de Dios porque tenemos una palabra que nos ha dado el hermano Puerta, cielos abiertos para nuestro país Venezuela. Amén. Tenemos que darle las gracias al Señor porque no sabemos qué viene después, viene la abundancia, porque
porque hemos creído esa palabra maravillosa en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Confiando en el Señor, como decía mi hermana, que debemos confiar en el Señor, obedecer a la palabra del Señor y confiar en el Señor. Esta gente murmuraron, criticaron, se levantaron contra el siervo de Dios que estaba allí, contra Moisés, pero podemos, nosotros le damos gracias al Señor, hermano, porque la murmuración es peligrosa. La murmuración trae de escasez, la murmuración trae consecuencia en nuestras vidas, trae ruina, trae enfermedad. Por eso nosotros tenemos que confiar a la palabra del Señor, confiar que Dios hará cosas grandes y que cosas mayor vendrán para nuestro país Venezuela, porque hay cielos abiertos en nuestro país. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dice así la palabra de Dios, el versículo 3 me corresponde. Dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubieras muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué tremendo como esta gente tenía doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es constante en todos los caminos. Vemos aquí que ya en 2 meses esta gente estaba murmurando, pero antes estaba alabando y glorificando el nombre del Señor por lo que estaba haciendo. Cuando veían a sus enemigos ahogarse, después de eso ellos comenzaron a alabar el nombre del Señor, a hacer cántico nuevo a Jehová, siendo agradecidos por lo que Dios había hecho. Pero pasando ya 2 meses, ya casi 2 meses y medio, comenzaron fue a murmurar y no recordaban la palabra que Dios le había dicho, no recordaban el milagro de lo que Dios había hecho. La Biblia nos enseña que me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu y flaqueaba. Hay gente que se empieza a quejar y déjame decirle, amigo, que eso trae es desmayez espiritualmente. Flaquea tu espíritu cuando tú comienzas a murmurar, cuando tú comienzas a quejarte por las cosas que no entiende. Vemos a este salmista cuando hablaba y decía: cuando me acordaba de Dios, mi espíritu se levantaba, pero cuando comenzaba a quejarme, mi espíritu se ponía flaco, se desmayaba mi espíritu. ¿Cuánto vemos a gente que hace esto? En vez de alabar el nombre del Señor, en vez de glorificar el nombre del Señor por todas las cosas que ha hecho, comienzan a murmurarse. Aquí vemos al pueblo de Israel cómo se acordaba de las ollas, cómo se acordaba de las cosas buenas según ellos que les daba Egipto. Dice la Biblia, gloria al Señor, que el hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia nos enseña que el hombre que se acuerda de lo que como era, dice la Biblia que tenemos que despojarnos del viejo hombre, que nos despojemos, porque el hombre que no se despoja de este viejo hombre, dice que vive de los deseos de la carne. Y vemos aquí cómo esta gente se acordaba de los deseos, de cómo vivían, de qué hacían, que cómo se hartaban de pan, que cómo se llenaban sus estómagos, pero no recordaban de la bendición del Señor. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que recordarnos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos pongamos a murmurar de las cosas que estamos pasando, lo que estamos viviendo, o por el desierto que Dios nos está pasando. No, recordemos las maravillas, recordemos que ese Dios que ha dicho que aunque afligido yo y necesitado, tenemos alguien que piensa en nosotros, y también ese que piensa en nosotros ha dicho que ha visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan, y también ese que se acuerda de nosotros dijo que él estaría con nosotros hasta el final del mundo. Este es el mismo Dios, gloria al Señor, que sacó el pueblo de Israel de Egipto, y este es el mismo Dios que anda con nosotros todos los días. ¿Qué sabemos nosotros? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ver y andar como es el buen testimonio de los pastores de nosotros, imitar su fe. ¿Qué hacemos de la vida de nuestro hermano Juan Lucas si fuera murmurado y quejarse de la vida, que cuando pasó ese tremendo proceso, cuando se cayó, no fuéramos tenido hoy, gloria al Señor, a un Juan Lucas renovado, repotenciado, un hombre que Dios ha cambiado su corazón, que Dios le dio un riñón nuevo? Pero ¿qué fuera sido de la vida de nuestro hermano Juan si se fuera quejado, si se fuera murmurado, no estuviera aquí? Pero damos gracias al Señor y tenemos que
Entonces nos contradecimos. Ellos estaban contradiciéndose a la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era el Egipto? Un Egipto que les golpeaba. Un Egipto de matanzas de niños. ¿Por qué? Porque por causa de la murmuración. Mis amigos, mis hermanos, no murmuremos, sino demos gracias al Señor por todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios me les bendiga. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se acabó? Ok, qué maravillosa palabra el día de hoy. Nuestro hermano Juan Flores dice que estamos pasando por el desierto de zinc, sin caraota, sin azúcar, sin espagueti, sin arroz. ¿Qué? Sin todo lo que es sin ganas. Pero sabemos que eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Y veremos entonces todo el proceso se va a convertir en tremenda bendición. Ya estamos viendo, porque se dice que en el campamento se sacaba era leche nada más. Ahora van a sacar leche y van a ordeñar las abejas también. Gloria. Ahora sí es tierra que fluye leche y miel en el campamento Luz del Mundo. Así que pronto vamos a ordeñar las abejas. Sí, señor. Así que esto se pone bueno con la ayuda de mi Señor. Ok, vamos entonces a hacer la oración. Vamos a pedirle perdón al Señor por si alguna vez hemos caído en la crítica, en la murmuración, hablando de uno del otro. Que mire, como lo primero que se nos viene es hablar y criticar. Pero no, Señor, ayúdanos. Mira para acá, dice Luis Ramón. Mira para acá, Señor, ayúdanos. Danos fuerza para aguantar la pruebita, para después ver la victoria. Amén. Así que si en alguna manera le hemos fallado al Señor, hemos hablado de más, entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Tan sencillo así. Por lo tanto, le voy a pedir que usted se lleve la mano derecha a su corazón, va a inclinar su rostro y va a cerrar sus ojos. Si va manejando, por favor, no cierre la vista. Vamos a orar al Señor. Diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Gracias te doy. Cuando en este día he oído tu palabra, yo reconozco que me hacía falta. Gracias, Señor, por haberme amado tanto. Dios mío, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis maldades. Gracias, Dios mío. Yo no era digno de ese acto tan especial. Dios mío, gracias. Gracias te doy, porque hoy me he dado cuenta que soy un pecador, que necesito a Cristo en mi corazón. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Que de ahora en adelante sea nueva criatura. Tu sangre preciosa sea vertida sobre mi vida para ser nuevo de ahora en adelante. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Señor Jesús, gracias por haberme librado del infierno, de la condenación eterna. Gracias, Señor. Hoy puedo decirle al mundo entero que soy de Cristo, soy salvo, pertenezco al reino de los cielos. Gracias, Dios mío, a ti la gloria y para nosotros tu bendición. Amén y amén. Y amén.